Después de 3 días de allanamientos hechos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el COPE del Tribunal Supremo Electoral, se finalizó con el procedimiento a las 3 de la mañana de este jueves. Las cajas revisadas fueron selladas como evidencia y devueltas al TSE. Hemos concluido la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral del Tribunal Supremo Electoral. En total fueron 70 cajas, es decir, 70 indicios que fueron aperturados y que se procedió a verificar qué documentos habían en el interior de dicha caja. Al terminar esta diligencia, estuvo presente el Tribunal Supremo Electoral a través del Departamento Jurídico y el Departamento de Información. Asimismo, manifestar de que derivado de la orden de juez competente que autoriza la diligencia de allanamiento, inspección y registro, es de que al concluir la misma, las mismas cajas, es decir, los indicios, quedan en poder del Tribunal Supremo Electoral para su resguardo correspondiente. Ellos dieron su anuencia y su consideración correspondiente al aceptar estas cajas y entonces todo ha quedado debidamente documentado, todo ha quedado debidamente embalado y el delegado del Tribunal Supremo Electoral ha recibido a su entera satisfacción y ha firmado la cadena de custodia correspondiente. Es decir que con esto se desvirtúa totalmente lo que han manifestado ciertas personas y ciertos sectores en el sentido de que se pudo haber vulnerado la confidencialidad, que se pudo haber vulnerado la secretividad del voto de los guatemaltecos, no es cierto. El 12 de septiembre pasado se iniciaron con las diligencias de allanamiento en el COPE. La FESI verificó el contenido de dichas cajas para ser documentadas. En ellas se incluían los votos emitidos por los guatemaltecos. Muy bien, el COPE, que es el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, allí es donde se resguarda todo este material de las actas y todo lo que se utilizó en el proceso de primera y segunda vuelta. Aquí se tiene el resguardo de toda esta documentación, por eso es que el allanamiento se lleva a cabo en este punto, porque es el centro donde pues se encuentran resguardados todos estos documentos. Y pues a raíz de las investigaciones que el Ministerio Público está desarrollando, luego de una denuncia que se recibió en la primera vuelta electoral por ciertas irregularidades que se han dado en el proceso, se presentó una denuncia en la primera vuelta y en seguimiento a estas investigaciones, según indica el Ministerio Público, es que ellos tramitaron un proceso de allanamiento y se les autorizó, por eso es que pues ingresaron al COPE y pues iniciaron con abrir las cajas, varias de las cajas electorales donde está todo el material para poder hacer una revisión. Aquí vamos a ir hablando un poco de lo que se ha dado, Andrés, pero también de la información, ¿no? Porque por una parte, claro, el Ministerio Público indica, bueno, nosotros abrimos, revisamos y todo quedó ahí como estaba. Pero para el Tribunal Supremo Electoral es, bueno, desde el momento en el que se abren esas cajas que ya estaban selladas, porque ya se había concluido el proceso, ya se había hecho la revisión y ya se habían dado a conocer los resultados, también se había declarado oficializado el proceso, ahí hay una alteración. Entonces, aquí vemos que se manejan dos posturas diferentes. Así es. Y hay que tomar en cuenta, hay que explicar que todos estemos en la misma página de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ellos no cuentan los votos, ellos no manejaron esas cajas electorales, ellos únicamente, los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral en el COPE, que es necesario este centro para poder centralizar todo esto, ¿va? Ellos pusieron en cada caja todos los materiales que se iban a usar, la tinta, las actas que después tuvo que llenar cada junta receptora de votos, una bolsa para que cada voto impugnado se pudiera poner en esa bolsa y claro, el padrón electoral y las papeletas, ¿no? Esa es la labor del Tribunal Supremo Electoral. Poner en cada caja todos esos materiales y luego es cada junta receptora de votos la que es la encargada de abrir la caja electoral, doblar los votos, darle los votos a cada uno, ¿no? Nosotros que fuimos a votar, todas las personas que fueron a votar vieron cómo son esos ciudadanos, porque son ciudadanos, todos voluntarios, son voluntarios. Sí, se les dio un estipendio por la comida, por el apoyo que están dando, pero en general ellos no se les pagó por ese trabajo, ellos son voluntarios. Ellos eran los encargados de hacer todo este procedimiento y, lo más importante, lo que ha causado tanta polémica desde la primera vuelta, de contar los votos.
Entonces, no son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral quienes son los que manejaron las cajas y contaron los votos, sino es cada junta receptora de votos conformado por ciudadanos que tuvieron fiscales y cada uno de los fiscales miraba todo eso. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque media vez se contaron los votos, todo se puso de vuelta en esa caja, la caja se selló, se le puso un marchamo, regresó al COPE y ahí quedó. Ahí se tuvo. Entonces, es la importancia, ¿no?, de saber que el Tribunal Supremo Electoral no lo manejó, sino que cada caja lo que la manejó fue cada junta receptora de votos. Exactamente. Por eso es de que es el temor que se tiene. Ya se pusieron también los recursos legales por parte del Tribunal Supremo Electoral para que se garantice el resguardo de toda esa documentación, porque ya se oficializaron los datos y se espera que el material esté completo. Así es. Vamos a ir a una pausa en este momento, vamos a presentarle en unos instantes información en desarrollo, ya regresamos.